लाती हूँ टोप जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, बैठे हैं राह पे कब्जे दिल थाम के, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, होंठ खामोश है ¿Qué pasó, Chandni? Entonces, ¿por qué estás tan enojado? No puedo soportarlo más. Lo que no se puede tolerar. El amor de Ali por Ushna. Mi corazón explota cuando los veo a los dos juntos. Correcto. Solo hay una solución. ¿Qué solución? Debes apartar a Ushna de tu camino. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Firki? Estoy en lo cierto. Ushna está ahora a tu merced. Entonces, si quieres, puedes sacarla de tu camino. Firki, ¿cómo dijiste algo tan grande tan fácilmente? Chandni, te lo he dicho antes. Si tienes que alcanzar tu amor, entonces tienes que hacer algo como esto. Tienes que hacer un movimiento silencioso pero muy efectivo. Pero bueno, no digas esto y aquello, Chandni. Si quieres alcanzar tu amor, haz lo que te digo en silencio. Debes quitar a Ushna de tu camino. Ushna está a tu merced. Entonces, si quieres, puedes sacarla de tu camino. Si quieres alcanzar tu amor, entonces tienes que hacer algo como esto. Tienes que hacer un movimiento silencioso pero efectivo. Chandni. Sí. ¿Qué estás mirando? Nada. Chandni. Gracias a Dios que estás de vuelta. De lo contrario, en esta incapacidad, quedarse solo, me habría convertido en un paciente mental. Por cierto, Chandni, el destino juega sus propios juegos. Hasta ayer te consideré mi grave enemigo. Yo te humillaba. Te consideraba inferior. Pero ahora mira lo que pasó. Soy dependiente en ti, Chandni. No es así, Ushna. Tú eres mi hermana. Para mí nada es más importante que tú. La forma en que me has manejado. En esta situación, me cuidaste. Nunca podré olvidar nada de este, Chandni. Me has favorecido mucho. Está bien, no cargues tu mente innecesariamente. Cómetelo. Luego vamos a dar un paseo. Lo que digas.
Mucho tiempo. Ha pasado, padre. Y la condición de Usna. No está mejorando. Tienes razón, mi hijo. Realmente, Usna no puede superar el trauma. Padre, creo que mientras Usna permanecerá en este ambiente, ella no va a salir de esto. Choque y trauma. Tenemos que cambiar su entorno. Es razonable. Entonces, ¿deberíamos planear algo para ella? He pensado que debería llevar a Usna al extranjero. Allí ella recibirá tratamiento y su entorno también cambiará. Creo que es justo hacer eso. Porque ahora nosotros no puedo esperar más. ¿Qué más podemos hacer? Padre, siempre quise hacer negocios mientras vives en Pakistán. Yo quería vivir contigo. Pero ahora tengo que irme. Ali, cuando Usna se recuperará, puedes hacer todo eso. Para nosotros, la vida y la salud de Usna es más importante que cualquier otra cosa. Sí, padre. Tienes razón. Deberías ir. Y prepárate para tu partida. Veré todo aquí, no tienes que preocuparte por eso. Sí. De acuerdo. Ali. Sí, Chandni. ¿Qué pasa, Ali? ¿Estás bien? ¿Por qué te ves tan cansado? Chandni, solo soy un poco preocupado. ¿Cuál es el problema? ¿No me lo dirás? No hay nada malo al contarte sobre eso. De hecho, estoy preocupado por Usna y nuestro futuro juntos. Usna tiene que pasar toda su vida como esta, Ali. ¿Cuánto tiempo te mantendrás con vida con la esperanza de que ella estar bien? Chandni, yo intentaré ayudar a Usna a recuperarse hasta mi último aliento. Por eso he decidido que la llevaré a Dubái conmigo. Por ahora yo quiero conocer a Usna. Callarse la boca. Cállate, por Dios. Hablas todo el día, toda la noche. Ni siquiera he hablado todavía. ¿Aún no has hablado? Sí. Ya he dejado mi pipa de tabaco en el pueblo que está causándome dolor de cabeza. Además de eso, estás balbuceando. No te prometí nada. Chandani prometió mostrarte lejos. Ve y pregúntale al respecto. Ella apenas está en casa. Ni siquiera me ha hablado bien desde que llegué a Lahore. Entonces, ¿qué debo hacer? Si ella no está en casa. Soy un aldeano, no sé sobre esta extraña ciudad. No sé nada sobre Lahore, dónde debo llevarte. Y piensa por ti mismo. Si ambos salimos y nos perdemos, encontramos esta casa después de tantos problemas. Encontrarlo de nuevo. Y estúpido, tú no sabes nada. En estas grandes ciudades,
Hay muchos delincuentes que te pueden robar, secuestrarte e incluso matarte por dinero. Las grandes ciudades tienen grandes problemas. Abuelo, ¿por qué alguien nos secuestraría y por qué? Los criminales pueden hacer eso. Sucede que escuché muchas noticias aquí. Abuelo, no tengas miedo. Ahora te he explicado. Te expliqué todo. Ahora déjame, por favor. Y haz lo que quieras. Voy a hablar con Chandni. No puedes hacer otra cosa que asustarme. Ve con ella. Por favor, aléjate por un tiempo. Dios, ayúdame. Chandni, me voy de aquí. ¿A dónde vas? De vuelta a mi pueblo. De vuelta al pueblo, ¿pero por qué? Cuando no tiene sentido vivir aquí, entonces, ¿por qué debería? Quédate. ¿Qué quieres decir con Fiki? Cuando vine, me prometiste que me mostrarías los alrededores, la ciudad. Han pasado muchos días, pero no me has mostrado nada. Perdóname, Firki. Una vez que termine con Ushna, te mostraré los alrededores. Nunca terminarás con ella. No. Ali dijo que irá a Dubái con Ashna. Y ella será tratada allí. ¿Qué? Te dijo esto y te quedaste callado. ¿Qué más podría hacer Firki? Significa que verás a Ali alejarse de tu vida una vez más. ¿Tengo razón? ¿Qué otra cosa? ¿Puedo hacer otra cosa que eso? Te he dicho lo que puedes hacer. ¿Por qué no lo haces ahora? Eso está más allá de mi comprensión. Firki. No es fácil hacer todo esto. Tampoco es difícil. La gente mata a sus seres queridos por su propia felicidad. Y ella es solo tu prima. No sé qué debo decir a cambio. En vez de responderme, prestad atención a las cosas que os he dicho, ¿comprendido? Tu felicidad está en tus propias manos, ¿comprendido? ¿Dónde estás perdido? Está bien, solo déjalo y salgamos a algún lado. Iremos en un par de días. ¿En un par de días? Bueno, ¿qué estás haciendo? Un postre. Desierto, muéstrame. Odilawar, anda con tus hombres y encontrarla en cada calle y rincón de esta ciudad, en todas partes. Necesito encontrar a Chandni a toda costa. Y recuerda, si regresas fallaste así, perderás tu vida. ¿Lo has entendido? Sí, señor. Alejarse. Ve y ponte a trabajar rápido. Hola, Amjad. Hablar, Chaudhry. Hombre, ¿qué es esta impotencia? Chaudhry Hakim nunca ha estado tan indefenso. Esa chica nos ha vuelto locos tras ella. Te lo dije el primer día, Chaudhry. Sin Amjad. No, no. Chandni. No se parece en nada a otras chicas. Ella es diferente a las demás. Y lo más especial para mí, y para mí, ella es la más preciosa y especial. Porque ella gobierna en el corazón de Hakim Ali. Y los que gobiernan los corazones no son gente corriente. Chaudhry, este es un estado muy sorprendente el tuyo. Creo que estoy en un estado muy feliz. Parece que ella es una serpiente. Ella me ha mordido. Y solo ella tiene la cura para mi herida. Ella decidirá. Para concederme la muerte, o dame la vida. Chaudhry, puedo ver que estás actuando como un loco. Si mi chico me he vuelto loco de verdad. Mi amado. Eres genial. Abuelo, estás aquí. ¿Necesitas algo de mí?
Mi hija necesita un poco de tu tiempo. Tu abuelo ha venido de lejos para ver tu hermosa cara. Y no tienes tiempo para mí. ¿Es correcto? No, abuelo, no es así. Estoy un poco ocupado con Usna, por eso. Tu madre era así. Cuando alguien le dijo que hiciera algo a lo que se dedicaría, ella misma a ese trabajo. Y ella no descansaría ni me dejaría descansar hasta que su trabajo estuviera bien hecho, eres como ella. Abuelo, ¿no echaste de menos a mamá después de que se fue? Señorita, mi hija, la extraño cada minuto. Ella era la frialdad de mis ojos y la serenidad de mi corazón. Es solo que tal vez alguien estaba celoso de nuestro amor. Cada vez que pienso en ella, me siento culpable. Siento una gran cantidad de arrepentimiento. Eso para mí. Ella sacrificó todo. Pero tuve mala suerte. No pude sacrificar mi ego por mi hija. Abuelo, creo que tengo más mala suerte que mi madre. Solo he sufrido después de hacer sacrificios. Sin hija, no eres desafortunado. Tus enemigos son desafortunados. Tú dime cuál es el problema. ¿Qué te preocupa? ¿Solo sufrimos después de hacer sacrificios? Madre sacrificada. Ella ganó su amor, pero estaba alejada de sus seres queridos. Y mírame. Aún después de hacer sacrificio no encontré el amor, ni seres queridos. Siempre fui maltratado aun cuando era bueno con los demás. ¿Qué es? Dime abiertamente. Lucharé con todo el mundo por ti. Yo conozco al abuelo. Pero pelear tampoco sirve. Su resultado tampoco será a nuestro favor. Bueno, deja eso. Voy a ver qué tengo que hacer. Solo te quedas conmigo por un tiempo, y cuéntame las historias de la infancia de la madre. Quiero sentirla en tus historias. Está bien. Escucha entonces. Ha sido tan largo. No he comido nada desde la mañana. Estoy muy hambriento. ¿Dónde está Chandni? Chandni. Chandni. ¿Qué pasó, Usna? ¿Dónde moriste? ¿Te he estado llamando durante tanto tiempo? Usna, ¿cómo me hablas? Estoy hambriento. ¿Hiciste algo para que yo comiera o no? Estoy haciendo papilla para que comas. Mi cuerpo está incapacitado, Chandni, pero puedo comer y beber bien. No estoy comiendo papilla, haz algo más para mí. Mira, Usna, come tranquilo lo que te estoy haciendo. No soy tu sirviente que seguirá cumpliendo tus peticiones, todos los días. Dios te ha castigado duramente, pero Usna sigue siendo muy arrogante y no escuchas, cualquiera.
Ushna, solo vine aquí por compasión humana. No estoy aquí para cumplir tus deseos como un sirviente. Entonces vete de aquí. ¿Quién te ha detenido? ¿Quién te pidió que te quedaras aquí y sirvieras a Ushna? ¿Qué opinas? Ushna no tiene seres queridos que puedan cuidarla. Ali, solo estaba. Es muy triste. En lugar de entender la angustiosa situación de Ushna, en esta situación una persona se vuelve irritable. ¿Qué haces? Estás dejando salir tu ira y frustración sobre ella. Solías decir eso. Ushna es como mi hermana, que trata a su hermana así. ¡Qué vergüenza, Chandni! Sal de aquí. Si no puedes entender el dolor de Ushna, así que no tiene sentido que te quedes aquí. ¡Vamos! No te preocupes, Ushna, yo estoy contigo. Gracias. Gracias, Ali. Para de llorar. Te has equivocado, Ali. Has encendido un fuego alimentando esta chispa en mi corazón, que reducirá a Ushna a cenizas. चांदनी का है चांद।